Hola María Rebeca, pues Hola, tenemos hola. de regreso al teatro aquí en Caperucita. Pues sí, bendito Dios, el teatro siempre ha estado tomado de mi mano desde que nací. Yo crecí en los teatros, crecí con mi mamá viéndola hacer teatro, crecí en la Compañía Nacional de Danza viendo a mi papá, el maestro Luis Gimeno, en fin, crecí viendo Crimen y Castigo. Para mí los teatros siempre han sido mi hogar. Y bendito Dios, siempre he tenido la fortuna de no dejar de pisar los escenarios y en esta ocasión con la gran responsabilidad de trabajar para niños. Creo que es un momento importante en que debemos, si dejamos ir a esta generación, no hay el celular nos absorbe mucho. Toda la información que tenemos en los celulares ya nos absorbe mucho desde chiquitos, ya están ahí inmersos y creo que sí tenemos la responsabilidad de los adultos de acercarlos al teatro y que lo conozcan, por lo menos darles la oportunidad de que lo vivan y ya ellos decidirán. Pero si no hacemos este esfuerzo, ustedes los periodistas que están aquí apoyándonos para que la gente se entere, para que traigan a sus niños, las personas del teatro, el productor, los actores, todos tenemos ese compromiso es importante porque pues el teatro siempre te va a dar algo que no te lo da la televisión, no te lo da el cine, no te lo da el celular. Es esta magia y esta energía en vivo, esta alimentación, esta comunicación donde todos nos volvemos un solo ente y se crea la magia. Entonces creo que no podemos ser egoístas y quedarnos con esto que nosotros sí lo hemos vivido y no compartírselo a los niños de hoy en día. Oye, Claro. ¿cómo te sientes de pues trabajar con unas señoronas como lo son doña Norma Lazareno, con Aída? Ay, ¿qué te digo, hermosa? Pues yo estoy en familia, yo, a Norma, y ella lo sabe, es una mujer que siempre ha sido muy importante en mi vida. Yo sé el amor, la lealtad, el compañerismo, las cosas que vivieron, y muchas que no sé, ¿verdad? Mi mamá y Norma siempre estuvieron de la mano, caminando, apoyándose, cuidándose. Sé que Norma siempre ha estado ahí para mí, nos hemos encontrado en varios proyectos y tengo la gran fortuna de ser una persona querida por ella. Me apapacha, me quiere, me aconseja. Entonces, trabajar con Norma siempre es un verdadero placer. Y la señora Aída Pierce, pues de toda la vida la admiro, pues cómo no, y de pronto llego y digo, ay, ahora voy a estar con ella en escena, qué emoción, porque yo aparte de ser actriz, yo soy fan, de mis compañeros, crecí en esto y poderme subir, sobre todo en teatro, a compartir con gente que yo admiro, es un regalo y un privilegio de Dios que siempre agradeceré. Oye, María Rebeca, te veo, te percibo con una vibra muy bonita, muy pacífica. Recuerdo aquellos años en los que tenías roces con tu papá. ¿Cómo cambiaste toda esa versión de la María Rebeca de antes a la de ahorita? Pues mira, no roces, creo que uno va creciendo, va madurando, la vida va pasando, uno va entendiendo muchas cosas. Yo siempre he tenido una buena relación con Pepe. Claramente lo que no funcionó no tuvo que ver conmigo. Que mis padres no pudieran seguir en un matrimonio de normal, bueno, con esta uña porque esta se me cayó, no la vean, normal, eso no implicó que yo estuviera falta de amor de ninguno de los dos lados. Mi madre, obviamente, siempre fue y ha sido y será, porque sé que me sigue cuidando desde donde esté. Mi pilar, mi maestra, mi ejemplo a seguir. Ahí está la Frida, que también es parte del elenco. Y claro, y yo entiendo, mi papá me tuvo a los 22 años, pues tú Sí, muy crees, y además jovencito, guapísimo, y las mujeres se la inexperto. aventan encima, o sea, talentoso, pues decidió otras cosas, sin embargo. Nunca he sentido la ausencia. Tengo un papá diferente. Claro. Tengo un papá diferente. Crecí de una manera diferente. Pero ahora siempre lo hemos sido, pero ahora con mayor razón,
somos uña y mugre y estamos viviendo esta etapa de vida pues de la mano también, ¿no? Padre. Juntos. Él está muy bien, bendito Dios, ahorita no quiere trabajar, está, tengo dos hermanos muy chicos, tengo un hermano de 22 y un hermano de 19, entonces obviamente pues él está viviendo cosas que a lo mejor no vivió conmigo. Okay. Y ahora sí, la vida le está dando una nueva oportunidad de poder vivirlo. Y a mí me da la oportunidad de acompañarlo en el camino y de ser ahora yo también su confidente. Luego viene y me dice, ay, es que tus hermanos no me hablan. Y bueno, pues ahí estoy yo de mediadora también. Va uno adquiriendo diferentes roles según cómo va uno sanando su vida. Cómo vas sanando tus heridas, cómo vas sanando cosas que a lo mejor tienes en la cabeza que ni, ¿no? Y que ahí las traes atormentando. No vale la pena, se nos va así, se nos va así. Entonces, trabajemos cada uno con cada uno, hagámonos responsables de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras acciones, y a través de ahí, entonces surge el cambio. Porque si uno está viendo para afuera, nomás no va a pasar nada. Entonces, ¿está bien de salud tu papá? Sí, sí, bendito Dios, okay. Sí, está bien. Incluso ayer nos fuimos a hacer unos chequeos generales, lo estuve acompañando todo el día. Los doctores también están contentos, él está contento, se está yendo a su gym, está tomando sus clases de guitarra, sigue tomando clases de vocalización. Algo hermoso que me parece es que se juntó con sus amigos de la UAI y se va a cantarle a los asilos, a los viejitos, se va a cantarle a las señoras invidentes. Entonces su artista nunca ha dejado de estar activo, solo que ahora decidió hacerlo en otro lado. Pero sí extraña, por ejemplo, las pantallas de televisión, las telenovelas, el cine. Pues yo creo que sí, seguramente sí, pero también pues está viviendo cosas que no se había dado oportunidad de vivir. Entonces creo que en la vida tiene que haber un equilibrio de todo eso, ¿no? Entonces mi termómetro es verlo a él. Si yo a él lo veo tranquilo, lo veo bien, sé que vamos por buen camino. Y él está así ahorita, y mis hermanos están bien, bendito Dios, ¿no? Ya los invité a que vengan al teatro, ya aquí me voy a traer a todos los hijos de Pepe para que vean la obra, a los que conozco y a los que no sé que existen. Que por ahí debe haber. ¡Seguro! Claro, seguro que tengo dos o tres hermanos por ahí que todavía no me presentan, y si son mis hermanos y yo veo que tienen las mismas pompas que heredamos todos los hermanos, entonces serán bienvenidos a las familias, ¿verdad? Si algo me enseñó mi madre también fue a ser una buena mujer, y tengo, la vida me ha dado la oportunidad de tener hermanos de diferente papá, mi hermano de mi mami, uh-huh, y de diferente mamá por este lado, pero nosotros somos hermanos, punto, no, claro. No hay vuelta de hoja, no hay manera, ¿no? No hay, y soy la mayor, entonces me corresponde también pues estar haciendo ahí la unión. Y ya el que quiera entrarle al juego, pues le entrará, y el que no, bienvenido a salirse del juego. Pero hasta ahorita creo que todos estamos bastante tranquilos con nuestra forma de vida y con lo que los papás nos dieron así, ¿no? Entonces ya acomodamos las palomitas y ahí estamos. Claro. ¿Algún otro proyecto? ¿Te veremos en serie? Sí, no. Ahorita yo creo que este año me voy a dedicar a hacer giras. Siempre me ha gustado mucho poder ir a la República, a los espacios donde el teatro es difícil que llegue. Entonces he tenido la gran oportunidad de poder llevar teatro a lugares que yo ni me imaginaba que existían, o que a lo mejor ni siquiera hay un escenario, pero se hacen milagros y monta uno, hace uno de todo para que la gente pueda tener la oportunidad de vivir esto. Y seguramente con Caperucita Roja y El Lobo Feroz nos iremos también, estaremos aquí en el Teatro Rafael Solana los domingos, y entre semana y los sábados estaremos llevando teatro a la gente que no puede venir también, a los niños que no pueden venir, que no están cerca de la ciudad, pues ahí vamos todos para allá a llevarles la magia del teatro. Es un trabajo que hemos venido haciendo con mucho amor, con mucha disciplina. Muchos de nosotros nos estamos atreviendo a hacer cosas que nunca habíamos hecho, como cantar, ¿no? Y creo que eso siempre le va dando este color y esta vida nueva. Somos un elenco profesional, somos un elenco hermoso, tenemos una cabeza de producción y de dirección que ha sabido llevar el proyecto a buen rumbo. Ya sentimos la experiencia de dar una función para los niños, salieron fascinados, salieron muy contentos. Ese es nuestro termómetro.
y los papás se divirtieron también. Entonces, eso, llevamos el barco por buen rumbo, ya Dios dirá, ¿verdad? Él siempre tiene la última palabra. Oye, para concluir, nada más aclárame una duda, a lo mejor estoy mal, estoy en mis datos mal, mi mente no me da. ¿Tu papi tuvo cáncer? ¿O no, estoy mi mamá murió de cáncer, ¿verdad? Mi mami hace 11 años murió de cáncer, hace 11 años que está haciendo teatro en el cielo con Mauricio Garcés, con Badú, pues ahí está con la banda, con Julio Castillo, ¿no? Pero tu papá, recuerdo que había estado muy, que tenía un problema muy delicado de salud, ¿o no? No, es así, ¿no, verdad? No, mi amor, debe haber sido el papá de alguien más, el mío, bendito bueno. Dios, no. No. Algo también muy doloroso para el teatro fue la partida de Tina Galindo. Ay, yes. ¿Cómo la recuerdas y tal vez algo que nos puedas compartir de tu relación con él? Mira, yo no tuve la oportunidad de convivir de cerca con Tina, sin embargo, pues mi mamá siempre habló muy bien de ella. Es una mujer que entregó su vida al teatro. El teatro es difícil, hay que estar constantemente con esta energía de traer al público, de hacer buenos proyectos, y manejaba el Insurgentes, o sea, no era cualquier cosa, ¿verdad? Yo creo que la señora Tina Galindo nos dejó un gran ejemplo de respeto, de profesionalismo y de tenacidad para con el teatro. Claro. Muchas gracias. Saludame a Seriani y tú, Melena, me encanta. Ah. Gracias. También